Sean todos bienvenidos a un contenido más de All Viral. Iniciamos ahora mismo con la edición futbolera. Gianluca Lapadula ha recibido un elogio de parte de un ex referente de Cagliari, ya que lo ha catalogado como uno de los jugadores fundamentales del actual equipo que viene participando en la Serie A. Esto lo dio a conocer el ex futbolista Tiziano de Patria, quien indicó que el bambino es de lo que más aporta al plantel, pero siente que ya se le debe acabar la mala suerte de las lesiones para que aporte su cuota goleadora. Y jóvenes muy interesantes como Oristanio y Prati, capaces de dar su opinión entre los jugadores más experimentados, pero a la Paola, que hasta ahora no ha tenido mucha suerte. Espero que finalmente la mala suerte lo deje en paz y que dé su contribución de cara a la portería. Un jugador fundamental, dijo en una entrevista con Calcio Castedú. Por otro lado, Tiziano de Patri espera que Cagliari pueda salir de esa posición incómoda del descenso, por lo que cree que Claudio Ranieri tiene la oportunidad de revertir este momento. Veo que Cagliari ha mejorado mucho en el último periodo. Entre los equipos que luchan por la salvación se encuentra uno de los mejores gracias a los chicos y al señor Ranieri, capaces de restablecer el equilibrio que antes faltaba. El equipo siempre cree en ello y está en las condiciones para alcanzar la meta sin subestimar varios rivales bien equipados. Explico cómo le ha ido a Gianluca Lapadula con Cagliari. Es preciso indicar que hasta ahora el delantero Gianluca Lapadula ha disputado 6 partidos en la Serie A, anotando 2 goles. Paolo Guerrero reconoce que al presente de la selección peruana le faltan piezas claves que puedan aportar su granito de arena y así salir del mal momento que atraviesan. De hecho, el 9 confesó que uno de los que más se siente su ausencia es Cristian Cueva, el popular aladino que fue trascendental en las eliminatorias pasadas. En entrevista con RPP Deportes, Paolo Guerrero fue consultado sobre Cristian Cueva y el mal año que tuvo en 2023, donde estuvo envuelto en escándalos, críticas y un mal performance con Alianza Lima. Hablé 500.000 veces con Cueva, él sabe lo que tiene que hacer, él sabe que la selección lo necesita, esperamos que en pronto tiempo se recupere y tengamos a un Cueva que todo el mundo conoce. Paolo Guerrero dejó en claro que quiso volver a Alianza Lima. El depredador argumentó que en sus planes estaba volver a Alianza Lima, pero que le negaron la posibilidad. Cuando salí de Racing me contacté con alguien de Alianza, me dijeron que me llamarían, hasta ahora sigo esperando la llamada. ¿Cuál será el futuro de Paolo Guerrero? Desde Ecuador informan que Paolo Guerrero está lejos de Liga de Quito para el 2024. Incluso el delantero nacional confesó que le llegó la oferta de los Albos, pero que no cumple con sus expectativas. Con Esteban hablé mucho sobre el tema, ayer me mandaron una propuesta, no me convenció, yo le mandé una contrapropuesta, hasta ahí quedó el tema, dijo Paolo. Infelizmente con Juan no nos fue como nosotros queríamos, como él también lo hubiese querido, ¿no? Había muy poco tiempo para trabajar. Creo que eso tuvo la infelicidad de que no se haya jugado una Copa América, no se haya trabajado tanto y entender la idea de Juan, y los resultados también obviamente que te acompañan, ¿no? Y no nos acompañaron. Ese es mi análisis rápido que te puedo decir de lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. A lo largo de este tiempo en la selección. Creo que todos le tienen una gran estimación a Juan. Todo el mundo estaba comprometido, ¿no?, con Juan. Y todos ponían de su parte para trabajar, ¿no? Pero obviamente, o sea, si ustedes vieron, llegábamos con 3-4 días con anticipación para un partido tan importante y trascendental como son las eliminatorias. Creo que eso costó un poco, ¿no? Y también obviamente los resultados te ayudan, ¿no? Uh-huh. Y si obviamente no tienes resultados, te van a criticar, te van a matar, y ahí está el manejo de juego de cintura de la dirigencia, ¿no? Pero obviamente ante malos resultados, hoy por hoy en el fútbol, sí, los que la pagan más son los entrenadores, ¿no? Porque obviamente cuando no tienes buenos resultados, sí, sacan al entrenador y los jugadores se quedan, no es que sacan a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero también es un momento complicado porque también tienen que haber más jugadores en la selección con ya un roce internacional suficiente como para poder jugar unas eliminatorias. Y hay chicos que han salido, sí, pero todavía están comenzando recién. Que ya la gente los pone y quiere que ya definan un partido. Y es un poco complicado así. Esos son chicos que tienen que ir amoldándose, tienen que ir agarrando experiencia, cogiendo experiencia. Y obviamente la gente les pide que ya resuelvan un partido, y también eso es difícil para ellos, ¿no? Entonces es un poco complicado, es una época de surgimiento, que están surgiendo jóvenes, pero que todavía están en aprendizaje, ¿no? Están aprendiendo, están cada vez agarrando experiencia,
¿no? Porque obviamente son jóvenes. Paolo, digo nuevamente, así como terminaste el año físicamente, ¿cuánto tiempo más te ves jugando? No sé, mi cuerpo me pide jugar, no puedo estar en casa. Me pide estar entrenando, me pide estar jugando, y yo no te puedo decir hasta cuándo, ¿no? Independientemente, yo juego al fútbol porque me nace, me gusta, amo al fútbol, y hoy por hoy creo que es lo más importante de mí. O sea, no me veo, no tengo un tiempo determinado, no solamente mi cuerpo me lo dirá. ¿Y terminaste entero? No, ninguna molestia, nada, bien físicamente. Parece que terminé algo mal. No, pero te pregunto, a veces uno no muestra algún dolor o algo, alguna molestia, y en la cancha se te veía perfecto. No, creo que ya se hubiesen enterado si me hubiese molestado algo, salí por lesión o por algo, ¿no? Yo terminé muy bien, me vieron corriendo, o sea, muy bien, o sea, sin ningún problema, gracias a Dios. Es que yo creo que muchos se regresan porque obviamente pierden espacio en sus equipos y no juegan. Y a veces uno tiene que sobreponerse ante esas situaciones, ¿no? O sea, decir, o sea, cada uno tiene que confiar en uno mismo, ¿no? O sea, tener esa rebeldía de decir, no, o sea, estoy suplente, no estoy jugando, pero soy capaz de hacerlo y puedo ser titular, ¿no? Y eso lo consigues con trabajo, demostrándole al entrenador que eres capaz de darle muchas cosas, de entregar dentro del campo muchas cosas, y no creo yo, ¿no? Acaban regresándose porque necesitan oportunidad y ven que en su país la van a tener y regresan, ¿no? Pero bueno, el peruano tiene que tener esa rebeldía de decir, no, acá yo tranquilamente puedo jugar, ¿no? Y ser titular. Sí, bueno. No, obviamente en el extranjero siempre te van a decir que marques la diferencia. Claro. Porque si eres uno igual, tienen ahí en su país, tienen a varios que son iguales, ¿no? Entonces van a preferir siempre al que es del país, que es igual, ¿no? Antes que a un extranjero, ¿no? Darle la oportunidad a uno que es su país, ¿no? Entonces uno tiene que sobreponerse y ser diferente, ¿no? Sí. Demostrarle, darle otra cosa a lo que el entrenador te pide. Se ha sabido que Cristian Cueva tiene que operar. ¿Se has hablado con él? La selección lo necesita. ¿Has hablado con él? Porque, a ver, hablé 500.000 veces. Hablé con él 500.000 veces. Él sabe lo que tiene que hacer. Ya les di mi punto de vista, ya le dije lo que tiene que hacer, y obviamente él ya sabe que la selección lo necesita. Es un jugador diferente que le da mucho a la selección, así que esperemos que en pronto tiempo se pueda recuperar y tengamos nuevamente a Cristian Cueva, que todo el mundo conoce. Y así finalizamos con el video del día. Nos vemos muy pronto con más información.